tienes que venir y bailar. Es una viejita. Yo pensé que cada uno iba a ir yéndose a su puesto, que por eso nos hemos puesto la Dios de Lu. Mío, Lu. Pero ¿qué bueno. vamos a hacer contigo? Bueno, en tal caso. A ver, ahora sí. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Sorbito de opinión! Que vendríamos siendo, ¿qué somos, Vivita? Cuéntanos la analogía. ¿Qué? ¿Qué curso somos? Ah, somos el curso, somos el paralelo A. Somos el paralelo A. El tranquilo. El tranquilo. El y buenachón. Si somos, paralelo B. Paralelo B, donde están los pandilleros. Donde los sacaron al relajoso de aquí y lo mandaron los allá que votan castigo. A los profesores. Exacto. En mi curso hicieron el C, que no existía, el C. O era el D, no me acuerdo. C o D. Yeah. Lo crearon. Y claro, vota eso, que no nos están pagando. Así es. Y sacaron, todas las clases eran de 35 alumnos, ponte. ¿Qué? 35 y 35. Hicieron esta clase nueva, que era como de los malcriados, y eran 12. Y justo a mí me habían botado de una clase, o no me acuerdo si había ido al baño, no me acuerdo cómo fue, que en verdad yo sí era medio relajosa, pero no tanto. Okay. Y me metieron a esa clase de maleantes. Y me acuerdo que fue increíble porque como era una clase de maleantes, yo sobresalía mucho en notas. Entonces ese año me fue súper bien, fui la mejor de la clase, como éramos 12. Presidenta del curso. Yo fui presidenta del colegio. ¿Del colegio? Wow. Yo siempre fui tesorera. School captain. Y mi lista siempre ganaba. Nosotros, mira, prometíamos y nada. No, el primer año me lancé, los dos años nos lanzamos y en mi colegio era cosa seria. Lu tiene toda la cara, toda la pinta de haber sido la man que se lanzaba presidenta y solo ganaba por la pinta. Así, obvio. Bueno, yo no, el primer año, por la Gushmer, el primer por la año perdí contra los mayores porque en el Balandra es quinto curso contra sexto curso, o sea, segundo bachillerato contra tercer bachillerato. Y tienes una temática, decoras todo el colegio, claro. Es bacanísimo. Y el primer año perdimos, fuimos superhéroes. Y el segundo año ya ganamos, que fuimos Pixar. Y uy, fue un sacrario. Qué risa, oye, yo voy a decir algo. Yo me he educado en el Colegio del Sur, Nueva Semilla, toda mi vida. Pero soldaditos de Cristo. Soy semillera de corazón. Nueva semillera. Pero me cambié en primer bachillerato al Liceo Panamericano. Entonces, yo estar en un colegio sureño toda mi vida y cambiarme de la nada al Liceo Panamericano, que duré un año lectivo y me cambié porque no toleraba a la gente. Perdón. Ah, okay. Uy, te están escuchando tus compis ahorita. Yo los amo. O sea, los que fueron mis amigos, aún los amo. Okay. Los otros no, paro. La cosa es que hacían las campañas y es verdad, tenían eso de temática. Y yo no entendía, yo nunca hacíamos de temática, ahora siempre era como la lista 1, 12 y tú le ponías un color. Pero estos manes, por ejemplo, en San Borondón hacen temática Pixar, Piratas del Caribe. O sea, como eran como limpiadas y tú hacías coreografías. ¿Qué? ¿Y eso en qué me beneficia para que me salven ahí al colegio? No, para en, que el Balandra, en el Balandra, de era una el colegio fiesta, lo dividían. Y no tenías clase en todo el día. O sea, no había clases. No, en mira Balandra, cómo es la vida. En mi colegio había pues lista 1, 2 y 3. Eran como tres listas. Claro, son tres listas todos siempre. Todos con el mismo uniforme de mierda. Todos con los papeles comprados así en Super Paco. En cualquier lado, papel brillante recortado, claro, y tirado. Y pegaban los recreos. La así. Camiseta de educación física con témpera. ¡Ah! O uno, lista uno, no. Todo aquí en el cachete, número claro, el uno. Cachetito. Y el que ganaba, lo máximo nos llevaba Rocco y Blasti, pues. No, a ver, les enseño, oye, por ejemplo. No, eso ya miren, era mucho. Estos mucho. Son los de ahorita. El tema fue Aladino. Y Dios mira, las fotos se disfrazan así y el colegio, no saben cómo lo decoran. ¿Qué? ¿Pero para qué? ¿Para lo qué? Decoran, no, ¿para es qué? Una vaina. A ver, oye, yo me acuerdo que en el Liceo Panamericano me decían, chiquita, ¿quieres que te dé un beso? Miren, este fue ese, para que votes para Elizabeth. Es otra promoción. Y ponían stand de besos. No, eso regalaban abrazos. Y los manes eran, chiquita, ven, porque me pareces demasiado guapa. Vota por Elizabeth. ¿Qué? ¿En la boca les daban? No, te daban en la mejilla. Pero la nada, tú estás así, hueviando en el recreo. Y un hijo de puta viene, beso en la frente. Así. Nosotros hacíamos cierre de campaña. Y en el cierre cada uno podía hacer, tenía una hora de show. Y hacían cosas como imitar a los profesores. Regalaban pollitos. No. Pero la típica que agarrabas a los guapos de tu curso y los hacías hacer así la coreografía One Direction. Eso es verdad. Y hacían One Direction y lanzaban rosas y todo. Y cuando yo era chiquita, me acuerdo que yo vi a los mayores hacer eso. Y me acuerdo que un niño que me encantaba, justo lanzó la rosa y me cayó a mí. Y yo, y como así, un fin de semana después, eso fue un viernes. Y el lunes me dijo, ay, te llegó mi rosa, yo vi, no sé qué.
Y yo según que estaba enamorada de él, así. Todo el mundo está enamorado de Lu. Ok, pero no, mira, yo de él. Él no de mí. Sí, allá. Pero te tiro la rosa, pues. En tal caso, qué linda introducción de cosas muy distintas. Esto es una funda de caramelo surtido. La gente, hay muchos comentarios. Hay muchos comentarios que, la gente dice. Que dice que estamos, pero... Mis tres personalidades sí, esquizofrénicas juntas. Estamos aquí, una diferencia de edades, ¿quién diablos de cultura, juntó? De exacto. Todo. O sea. Hermoso. Entonces, en esta funda de caramelo surtido también hay, obviamente, cosas muy surtidas a nivel social. Por ejemplo, yo voy a plantear una pregunta en este momento aquí, chicas, y me a la ver, van a responder. Lánzala. ¿Qué tiro las clases sociales? ¿Ustedes creen en las clases sociales como si fuera una religión? Por supuesto, es algo inevitable. Sí, inevitable porque sí. Obviamente la política, la cultura, la diversidad, la identidad, o sea, son cosas que van cambiando constantemente. Y no hay una equidad, chicos. Lamentablemente, si fuéramos un mundo sin clases sociales, sería como puta el multiverso más bello. Claro. Paz mundial. Así, y yo preguntando a Lu, ¿tú crees en la clase social? No, bro, sea para nada. O sea, no, qué tiro, bro, o sea, ¿qué es eso? Cuéntanos, no, ver, Lu, ¿qué opinas de las clases sociales tú? Obviamente creo que existen clases sociales, cosas que nos diferencian en tema socioeconómico. Pero es que todo lo que digo se ríen, la gente en serio. ¿Quién, yo no me río. ¿Quién se? Ya, pero, te controlas. Perdón, olvidé que estábamos en el debate. Sí, estamos. Tienes 60 segundos, Lu. Tienes 60 segundos a partir de ahora. Pero no me vas a putear como Gisela Bayona ayer puteado. Por favor, limítate a contestar lo que te dije. ¿Crees en las clases sociales, sí o no? Por favor, a partir de ahora, tienes, ya avanzó, tienes 45 segundos. Sí, sí, gracias. Sí, sí creo que existe una diferencia entre las clases sociales, que obviamente no es que hace a unos más que a otros en ciertos sentidos, pero creo que en un tema de oportunidades sí hay una diferencia. ¿A qué te refieres con oportunidad? Por ejemplo, hay gente que tiene suerte, o sea, suerte y... Suerte te ve. Sí. Bueno, hay gente que es más afortunado en ciertos ámbitos que creo que tiene puertas más abiertas, pero también hay mucha gente que no tiene tantas puertas abiertas, pero tiene algo que no tiene el que está aquí más arriba, ¿me entiendes? Y es una persona que se esfuerza, por ejemplo. Entonces yo creo que el que quiere puede, sí, pero evidentemente hay, ¿cómo se dice? Como una ventaja. Hay una ventaja en las personas que están en una clase social más alta. Yo ya me siento en un debate. Claro. Estoy aquí en el debate. Yo, has venido profunda. Pero me expliqué bien. Es que es verdad. También, o sea, si hay clases sociales, aparte también es por el racismo, el clasismo, el racismo, todas esas cosas. No, yo creo que no va marca por allá. Mucho las clases sociales. Porque así es. Yo creo que el sentimiento es más social, obviamente. O sea. Ya, pero eso es un tema mucho más socioeconómico. Porque hay gente que tal vez viene abajo, pero le va bien y porque se esforzó, porque trabajó y ya cambia su estatus social. Entonces, Raya todo Gushman. De verdad. A ver, bueno, ustedes se fueron aquí, vamos a salvar la economía del país, los niños de África. Los niños de África sentados ahorita, sí. ¿Será que voto por Lu? ¿Será que voto por Lu? Yo voto por Lu. Mi voto para Lu. Yo, por otro lado, yo lo voy a decir un poco más así como por encima, porque, no estamos hablando nada que nadie sabe. O sea. Exacto. Tampoco es que, ay, Dios mío, yo vine con el datazo. Pero voy a contar algo que me pasó justamente ingresando a este edificio. Cuéntame. Y toma nota de esto, producción, todo el mundo. Yo vengo caminando en medio de un tumulto de gente. Dice, ese tumulto de gente eran como 4 personas. Venían adelante mío. Ya. Recuerdo como 2, no me acuerdo de los 4, pero 2 evidentemente eran todas estas personas que hablan así, pues, ¿no? Claro, o sea, venían a la oficina a trabajar. Exacto, venían acá a trabajar. Con gafas y barba. Claro, barba, gafas. Agarrando el iPad y el uno de esos 2 que recuerdo tenía traje. Y otro tenía un maletín, pero un maletín así como grande. Como los que le gustan a Adrián eran los manes, así. Más o menos, sí, exacto. Entonces, con maletín y todo, no estaba de traje, tampoco estaba en pantaloneta fachoso, estaba vestido normal, pero con un maletín. Y todos, eran 4, y 2 más jóvenes. Entonces, pum, pum, gente normal, con el corriente. Pasa uno, pasa otro, y yo venía así, na, con mi mochilita. Lili, 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 pasa otro. Un guardia ahí, buenos días. Caballero, me detiene el guardia. Te tiene que revisar la mochila. A mí. Y yo, sí, dígame, no, porque el otro iba con un maletín muy grande y ni burger. Y un maletín es más conocido mundialmente por las películas y por Hollywood, que en un maletín puede haber más bomba que en una mochila de un pelado huevón. Entonces, entró el del maletín, entró todo el mundo. Y a mí, un segundo, caballero. Y yo, buenas, alce las manos, por favor, voy a revisar. Y yo así, bueno, alzo, me está pasando eso.
tres personas más al lado mío. Entraron. Y yo sí. Porque soy el único ser humano parado aquí que me están revisando. La vuelta, por favor, caballero. Y yo, no puede ser. Tres manes más. Good morning. Y yo sí. Venga, ¿a qué hora? O sea, todos ellos pueden ser asesinos también. No solo yo. Y me pararon ahí 5 minutos revisándome todo. No. Y yo así, chato. Ni porque me puse mi perfume caro hoy. Les valió paloma. Mijo. Pero está bien, guardia, body. Se la perdono porque yo también me pararía. Pero está bien, está bien. Pero entonces me pasó eso. Obviamente esto no es que es un... Chicos, viví algo terrible aquí a la entrada. No, no, es nada. Simplemente... que es un poco evidente que pasan cosas, y como estas pasan miles, pues miles, obvio, miles en todos lados. Por ejemplo, ahora yo quiero ir por otro ladito. Es evidente para mí, la clase social cuando se divide full a nivel de, bueno, hay a miles de niveles, pero más a nivel de hablar, de léxico. Sí. ¿Qué tiro el léxico de la gente? ¿Y qué vamos a hablar como son las cosas? Porque yo... ¿Qué léxico? Yo en serio siento que todos hablamos exactamente igual, brother. Sí, ya, era una broma. Ay, se la doy. Se me forcé, me forcé. Me gustó, Sí, le metió un análisis cuadrimensional. A ver. Introspección. O sea... eso, precisamente eso. No, sí, tiro, obviamente hay una diferencia. ¿Qué tiro? Y por zona, mijo. Por zona, exacto. Yo como chica del sur, sureña, mijo. Ahí te hace sureña y no, eres dauleña. Ahora tú eres dauleña. Oye, ¿quieres? A ver, no, déjate tú de huevada. Yo he vivido toda mi vida en el sur y me cambié a la Aurora cuando ya salí del colegio. Ya no es boba, ahora solo es alegre. Se reveló. Ya no es boba alegre, ahora es solo alegre. A ver, entonces, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con tu...? ¿Cuál fue tu evolución social, Vivi? Tu del evolución sur, clasosocial. O sea, mira, yo vivía a la costa. De vía a la costa, me fui al sur. ¿Y el sur? Qué chulo. No, me equivoco. Nadie ha tenido en no, su vida. No, mira. Primero Valdivia, sur. Después vi a la costa, luego regresé al sur, luego me fui a la Aurora Daule y ahí me he quedado. Y este ha sido mi recorrido. ¿Cómo vas del sur a vía la costa y de vía la costa al sur? Mijo, es que son momentos difíciles, uno tiene que encontrar... Ah, ok, estabas explorando. Estuve explorando lo más barato en Muy esos momentos. Muy bien. ¿Tus zonas de vivienda, Lu? Cuéntanos. ¿Conoces más de dos para empezar? Yo empecé en Ceibos, en un departamento... al frente de la casa de mis abuelitos, que fue cuando mis papás me tuvieron súper joven. Entonces yo he visto la evolución de mis papás, porque mi mamá también es una mujer súper trabajadora, como mi papi. ¿Tu papá tenía las cejas más finitas cuando eras joven? No, es una pregunta, solo igual. Creo que hasta ahorita las tiene más chiquitas. Ahora las tiene más chiquitas. Sí. Sus cejas sufren el curioso caso de Benjamin Button. No, pero lo que pasa es que él se ha ido engordando. Como que la cara, en cambio, cuando era más flaquito, las cejas le sobresalían más. En cambio, ahorita como se está agrandando, que ni me escuche esto. ¿Y se las depila? No se las espila, pero sí se las corta. De repente estamos hablando de las cejas de tu papá. Es que bueno, son de Minerva. Sí, es que son perfectas. Son perfectas. Ah, Vivi, ¿algo más que tengas que decir de Andrés Gushman? No, nada. Está casado, Vivi, está casado. ¡Ay, Dios mío! ¡Mentiri, chicos! Es no, tranquila. A ver, bueno. Mañana la despido. ¿Te imaginas Lu diciéndote mami a ti? No me molesta, mamá, ¿sabes? Oh, my God. Chicos, yo creo que ya... ¿Qué eres? Ya, no me intenté más. ¿Qué eres? Ya, vámonos. No está, ¿verdad? Confesando cosas. Te está escuchando, está ahí. ¿Qué pase, Andrés? ¡Adelante! Chicos, soltera número uno. Soltera número uno. ¿Estás casado? Bueno, ya sigamos. Claro. Entonces, viví en Los Ceibos. Después nos cambiamos a Vía la Costa. ¡Oh, qué duro! Y después de Vía la Costa... y después de Vía la Costa ya nos cambiamos a San Bruno. ¡No! ¿Cómo ha ido en declive? Yo pensé que me iba por ahí a llevar a otro lado. A ver, pero mi evolución también ha sido chévere. ¿Y le piensa? Más claro. United States, Nueva York. No. A ver, mi evolución sí es, pero hasta la hueva. New York. Para empezar, nací en Long Island, en New York, ¿ok? Nací allá. Barato. Así, háganse más allá pasaportes conchos de vino. Entonces. Conchos de vino. Así es, conchos de vino, háganse para allá. Entonces, luego de nacer en Long Island y vivir allá en el primer mundo, me traen acá. Y no solo es que me traen a Ecuador, me traen a Guayaquil. Y no solo a Guayaquil, a Sauces,
3. Mi primera vivienda fue Sauce 3. Y, o sea, el único que... ¿Hasta ahora te has quedado en no, Sauces? No, ahora estoy en el 2. Tuve una evolución. Evolucionamos. En el 3 empezó a haber mucha bala, se empezó a dañar, las bandillas lo empezaron a domar y o mi sea, papá dijo... El 2. Alex, si tú quieres saber algo, Sauces es uno entero, Sauces, y es Sauces 1, 2, 3, 4, así, ¿verdad? Me fascina. Esto para mí es... Instrúyenos. Es caramelo para los niños. Te voy a enseñar. No, me apasiona, me apasiona enseñarte. Mi pregunta mira, si está aquí, en ese orden. Haz el croquis. No, a ver. Haz el croquis de Sauces. O son zonas. Croquis de Sauces. Mira. Yo he ido por los cangrejales que te dije, pero... Wow. A ver, ¿en qué Sauces quedan los cangrejales? 5 y 8, creo. No, en Sauces 6. 6. Bueno, estuve en la mitad. Estuvo cerca, estuvo cerca. No, yo es que ahí va. Ahí va la cosa, croquis, tac, tac. Mañana ya está en veda el cangrejo. Tac, sí, hasta hoy pueden comer cangrejo. Los círculos son los sauces. Y ustedes dirán, ¿pero por qué están tan separados? Sauces por el árbol, por los sauces. Exacto, por los sauces. ¿Ya? Y también por la salsa, en inglés se dice sauce. Sauce. No. ¿No? Sauce. También, entonces quiero que sepan, la salsa de tomate y la mayonesa y la mostaza se creó en sauces, mi amor. Y por eso le pusieron el nombre sauce. Esas son las sauces. Entonces, prosigo. Soy sauces. Sí, soy sauces. Deme un honey mostaza sauces. Bueno, estos son los sauces. Ustedes dirán, ¿pero por qué separados? Entonces, ¿eso quiere decir que sauces 1, 2, 3, 4, 5? No. Sauces es tan maravilloso que es así. Sauces 1, sauces 7. ¡Qué chucha! Sauces 2, sauces 9. El 2, 9. Sauces 5, sauces... Y ahí viene 8, 6... Es que esa era mi pregunta. Porque acá, como que están en desorden. No es que exacto, hay como un... Qué están en desorden, completo desorden. O sea, hay una explicación. No es que estaban 3 y 2 al lado, exacto, estaban lejos. Yo pasé que si del 3 por acá, claro, el 3 está por acá, acá bala. El 3 y el 4 son balas. Mira, los voy a instruir. Por si acaso, si usted está pensando en comprarse una vivienda, damita y caballero, acérquese a mí. Miren, ahorita dan bala en todos lados, por supuesto, pero los menos peligrosos son Sauces 1 y Sauces 2. Yo habito en Sauces 2. Yo siento que me van a secuestrar. No digas. Ya dije hace un momento. Era broma. Así, es actuación, es guión. Bueno, entonces el 1 y el 2 son los más tranquilos. El 1 parece que todo es escenografía. No hay nadie. Hay carro y casa. No, nadie sale a pasear perro. No, parece que los perros cagan y mean adentro. No sé. Pero todo el mundo está dentro de su casa en el 1. En el 2 hay más humanidad. Hay más gente. Y hay más canchas, hay parques, niños jugando, bulla, vecinos peleando. Lindo, pero solo es pelea de vecinos. Más no un trifulca ni altercado. Uh-huh. De ahí, esos son los dos sanitos. De ahí vienen los peligrosos. En orden de peligrosidad, Sauces 3, bala, corre, horrible. Sauces 4, candela. Terrible. Pero muy comercial. Muy papi pollero, muy salchipapero, muy chaguarmero. Como que te roban y todo el mundo ve. Exacto. Yeah. Te roban y todo el mundo con el chaguarma aquí. Agárralo. Cógelo. Madre mía, más salsa de ajo. Así. Es bien hasta las huevas. Y al lado del chaguarma te vende pizza. Y al lado de la pizza, arroz con menestra. Y al lado del arroz con menestra, bollo. Así, o sea, hay todo en Sauces 4 maravilloso. Pero es candela, es coche bomba. De ahí viene Sauces 5, es donde se originó el famosísimo pollo asado. Esto muchas personas no lo saben. La gente dice, ¡ay, Sauces, pollo! ¿Hueles a pollo, Sauces? No, en Sauces 5 nació. Sauces 5 es la meca. Pausa, quiero decir algo. O sea, que todo lo que dice en el voice note, claro que te duele que las cosas hayan terminado así. Es real. Claro, es real. Pero él, en tal caso, está hablando, por así decirlo, de Sauces 5. Porque Sauces 5, cada dos casas hay un asadero. Y desde siempre. Claro, es la avícola Fernández. Claro, es la discoteca de los pollos. Ya, estoy dando vuelta a los manes. Sauces 5, cada dos pasos, pollo asado. Y desde que yo era chiquito, no desde ahorita, desde el audio, desde lo viral. No existían ni los carros cuando ahí había asadero de pollo. O sea, es la casa del pollo, claro. Sauces 5. Sauces 5 es la meca, cada uno tiene un Sauces 5 del pollo, Sauces 4 que te roban comercialmente. Exacto, Sauces te roban 3, y todos te ven. Dan bala. Sauces 3 te dan bala, vale. Y ahí te quedaste, nadie te ayuda, nadie te ve. De ahí viene Sauces, ya dije Sauces 6, 4, sí, ya 6, dije Sauces 6. Sauces 6 es el de los cangrejos.
cangrejales. Rico, Corvinón. Es el sauce es más rico por eso, por los cangrejales. Y tú, ahí sí, es un cangrejal al lado de otro. Así ahí está Martita y sus 17,000 cangrejales. Martita 1, Martita 2, Martita 3, 4, Martita Beginning, Martita Asciende, Martita el Caballero de la Noche, Martita Avenger, Martita Civil War. Todos sus cangrejales están ahí. Ok, Martitanic 1, Martitanic 2, Martitanic 3. Todo. Martita y los cangrejos del infinito. Todo. Ahí están todos los cangrejos de Martita. Son 6. No es que tiene uno en el 8, no, en el 6. Parecen los nombres de los puestitos en Disney. Así, exacto. Pata de pavo de Blancanieves. Así. Sauce 6 es el Disney de los cangrejos. La guerra de los cangrejos. Así es, cangrejo roller coaster. Todo. Sauce 6. Hermoso. Divine Sauces 8. ¿Qué pasó con Sauces 8? Sauces 8 fue más aspiracional. Dijo, ok, en el 5 nacieron los pollos asados, pero en el 8 vamos a poner las grandes cadenas de pollo asado. Entonces ahí en Sauces 8 tú ves pollos Ebra, pollos pollo El Encanto, los grandes, sí, esos, sí. Esas pollerías que son ya de 4 pisos. ¿Me pollos ya, Staff, la pollería de Alex, pollo Barcelona. No, pollos Staff, no. Pollos Staff es como, sí. Esa es Ordeza, es otra cadena, sí, ¿entiendes? Es Sambo. Exacto, eso es otro lado. Están las piezas. Pero acá están los verdaderos edificios de Pollo Encanto, los pollos ricos. Claro, la esquina de Alex, que sabemos que está en todas las esquinas. Entonces, eso en Sauces 8. De ahí viene Sauces 9. Corre. Sauces 9 es lámpara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Sauces 9 es loma y laberinto. ¿Qué pasa? Chucha. ¿Por qué es famoso Sauces 9? En Sauces 9 te roban y así. ¡Fum! ¡Coge! Se perdió. Claro. Viró. Él es un viró buen lugar para y robarte. Se acabó. Obvio. Y se parece mucho a la favela de La Porteliña que queda en Brasil. No, wow. Ya. Muy yo el otro famoso. Día tiene fui. Escaleras así. Su... El otro día fui a un lugar que te lo juro que sí parecía la favela. El ¿dónde? Google Maps nos arrojó a un lugar horrible. Nos arrojó. O sea, te chupó y te cagó ahí donde te llevo. Iba manejando una amiga y yo tengo súper buen sentido de ubicación, aunque no lo crean. Teníamos que ir por el puente desnivel que está... ¿Qué hablo de desnivel? No, el túnel, perdón. Sí. Estábamos en el túnel. No, yo sí somos, esto ya lo contaré. Sí. No, yo sé, pero lo estoy contando de mi perspectiva. Allá. Teníamos que ir por el túnel y subieron como para Puerto Santana y nos mandó para arriba. Claro, ese es el cerro. Sí, pero no nos mandó por el cerro hasta el Amazonas. Al regreso ya nos hizo bordearte el Amazonas. Ok. Nos mandó en serio por unas calles que eran tipo laberinto y no paraba de subir. Y lo que a mí me daba miedo era que lo único que veía era una vía. Pero de repente veías un man bajando en carro así. Tú. Pero era una vía. Yo les decía, oigan, yo creo claro, que deberíamos dar la vuelta. Ahí está mi gente sin camiseta, sentada sí, afuera. Se veía peligroso. Pero yo les dije que todo era la actitud. Les dije, si ustedes están con miedo, nos van a robar. Entonces le dije, súbele el volumen, pusimos la como, música como alta. Esa analogía es como de perro. Claro. El perro te huele y se cuidado que el perro no huele tu miedo. No te va a morder. Sí, mi papá vio el programa y vio mi TikTok, mi reel que subí ayer en el centro. Y me dijo, oye, que tú no has visto las noticias. ¿Qué haces caminando en el centro? No sé qué. Yo le dije, sí, papi, pero... Si tú vas con miedo, te roban. Si tú tienes una actitud... Sigan la luz para más consejos. Señoras y señores. Tenemos la solución para la delincuencia. Paren todo. Los niñitos de África. ¿Qué? Toda es energía, toda todo es actitud. El mundo, la gente, si llegó la esperanza que todos quieren. ¡Pam, pam, pam! Señoras y señores, en este momento, si usted tiene miedo que le roben en la calle, es actitud, como los perros. Viene un man choro, pinta lámpara. ¡Pasa todo, coche! ¡Quieto, coche! ¡Quieto ahí! ¡Coche! ¡Que me vas a robar! Y el ladrón. Nunca me han robado en mi vida. Está bien parado, está bien parado. Yo mejor me alejo. Mijo, disculpe usted nomás. Y se aparta el choro. Es comprobado. Lulo ha comprobado. Lulo lo comprobó. Es actitud. Es actitud y energías. Actitud y energía. Me gusta. Cool. Lo voy a aplicar. Todo en la vida es así. Obviamente yo sé que también hay ladrones, pero todo en la vida es así. Si tú vas con mentalidad de perdedor y eres un ganador, vas a perder. Si tú eres un perdedor y vas con mentalidad de ganador, vas ahora a ganar. Ahora es coach, hijo. Ahora es coach. No, pero está bien. No, a ver, hay algo que sí, hay algo que sustenta, hay algo que reafirma tu teoría.
Yo una vez vi, eso se hizo viral hace muchísimo tiempo atrás, un man que iba caminando por las calles del centro como a la 1 de la mañana y se sacó la camiseta. Y dice, así hay que caminar por el centro. Y la plena que nadie se te acerca porque creen que eres loquito. ¡Ay! Y el man gritaba mientras se grababa. Eso, Rey Camarón creo que fue. Sí, el man. Risa. Buenísimo. Y la plena, 1 de la madrugada caminando pero por el verdadero centro. Y el man grabándose, pues. Claro, porque tú estabas parada en el centro, pero era esa calle linda del centro. Pues la Aguirre, Aguirre se llama. Sí, Aguirre, Panamá. Calle Panamá. Pero por lo también por la calle donde está el cuartel, el primer cuartel de los bomberos, el que está amarillito, super estéril, ¿no viste ese edificio? Bueno, pero ese es el centro premium, claro, igual, o sea, no premium. Te va a pasar nada, dile a tu papá que se calme. Sí, pero yo iba por el castillo, por el verdadero centro. No, la zona pero rosa. Escúchame, si yo hice unos videos apenas bajé de la favela y estas manes me decían, estás loco. De la favela, y yo bajé de la favela. Chuta, oye, tú en la escúchame, okay. Apenas bajé de esas montañas peligrosas, nos botó como por una iglesia y yo le digo, frena, que esa iglesia está súper bonita. Para ahí, se viene Qatar. A ver, y le digo, oye. Escúchame, quiero hacer unos videos en esta iglesia. Una iglesia hermosa. Que es la que está a la bajada de todo ese cerro. Del, ¿sí sabes del cerro. Cuál es? Sí. ¿Sí sabes cuál es? Sí. Sí, y ahí queda, oye, la plazoleta esa, no me acuerdo. Pero ahí sí estaba más lámpara. Esa, la Plaza Colón queda ahí. Plaza Colón, sí. Por, cerca de la Plaza Colón. No es en la Plaza Colón, un poquito más adelante a la izquierda. Más adelante. Sí. Y eso sí se veía peligroso. O sea, alrededor estaba peligrosísimo. Lo esto es. Estaba hermoso. Esto se veía fabuloso. Y subí un video en el que mucha gente me hizo cyberbullying por el comentario de flaca desnalgada. Y me ponía, parece que no ha sido flaca, pero desnalgada no. Yo tenía que andar borrando comentarios, chicos, porque estaban... Me encanta porque él usó el reel y dice, acompáñame a un día conmigo en el centro. O sea, no mostró nada. O sea, la man dio 3 pasos, llegó a la iglesia y se acabó el día. Se acabó el centro. Yo no vi el día. ¿Dónde estaba el día? Y la gente en Holanda diciendo, oh, qué pequeño es el centro de Ecuador. Está de ir a conocer Ecuador. El centro es pequeño. Es pequeño. Oh, yeah. my God. Literal, Lucas cruzó la calle en el reel y se acabó el reel. O sea, eso fue el día con ella en el centro. Cruzó exacto. La calle. Las noticias en CNN. Se veían 4 small escenarios. Center in Ecuador. Small center in Ecuador. Is all el downtown. El downtown. Downtown in small in Ecuador. Sí, sí. Yeah. Pero bueno, en tal caso, lindo. Y para terminar mi instrucción saucería, ya les dije, no, el 9, Loma y Laberinto, imposible. Sauce 5 ya, el de los pollos, no existe el 10. 8, el 1. No, eso es muy curioso. Llega hasta el 9. Pero la gente popularmente le llama sauces 10, 11, 12 y 13. ¿A las zonas más allácito? No, a Villa Club, a La Joya. ¿Hasta allá llega el de sauces? Es que hasta allá llega. No, es que sea, sino que allá está la misma gente de sauce, pero con garita. Con garita y adoquín. Oye, cuidado que ese es mi zona. Está bien, es tu zona, está chato, pero sí. Ahí no hay como delincuencia en par. Entonces ese es sauce 15, así que la gente dice, no, pero es que yo vivo en Villaclub, así como viví. Mija, eso es sauce 13. Sí, eso es sauce 15. El sauce es con garita. Y todos estamos conectados, pues La Joya está conectada con Villaclub, claro, con Villa España también. Villa España, todos estamos conectados. Literal, Villa es un sauce. El Rey. Villa el Rey. El Patrón, ratatata, todo así, no, pero así, por allá. Eso es como. Oye, un pero yo quiero decir garita. Algo. A mí Dime. Me parece que, no sé si se han dado cuenta que en Villaclub y todo, no sé si en Villaclub, pero creo que en Villa España ya han hecho el cableado bajo tierra. El cableado ya no es arriba. Entonces tú llegas y está todo hermoso, porque europeíto. No es como el resto de Guayaquil. Claro. Que el resto de Guayaquil es un cablerío terrible. No, fue en mi casa, ¿te acuerdas? ¿Qué? Yo voy a mostrar, yo me tomé una foto en la casa de Alexito, porque el cableado de ahí, chicos, supera balcón. Todo. Es una vaina. Tengo balcón y yo le abro el balcón a Vivi y le digo, Vivi, para que aprecies la vista y te tomes una excelente foto con vista a sauces. Listo, le abro el balcón y sale. En la verga, pues, esa hueva. ¡Vivi! Perdón. Mira, te enseño, por favor. Mira, estoy buscando la foto. No, eso es algo que en serio, Aquiles Álvarez, si nos estás escuchando, por favor, arregle el cableado de la ciudad. Por favor, es horrible. Es horrible tener que andar grabando. Que se jodan las tortugas niñas, pero no nosotros arriba. No, pero sí, o sea, ¿y tú crees? ¿Será posible que sea por debajo de la tierra el cableado? Así es en Villa España. El cableado, así es en el primer mundo, en todos lados es así. O sea, claro. ¿En Sauces también?
Ya encontré, ya encontré. La zona general Sauce del Cable por abajo. ¿En qué Sauce vives tú? No, ha ido. Es imposible. ¿En cuál? ¿Me traes las pruebas de qué Sauce tiene el cable por abajo? Es que me parece que el cableado por, o sea, hace que se vea todo mucho más limpio, mucho esto más bonito. Miren mi foto cableado. Aesthetic esto en la casa del éxito. Deja ver. A ver, a ver. el techo de la gente. Miren el techo, pues. Miren los cables. Pero, maricón, el cable está aquí, pues. O sea, tú te asomas. Así, así. Ya claro, me te asomas y el cable está aquí. Así, de repente tú, una mañana pensando, así, con el cable aquí. Y el cable acá. No sé, siento que mi vida debe cambiar. Así, el cable te acaricia. Te mojas la mano. Para pero yo estaba de turista, amigos. Yo disfruté. Okay. Yo disfruté. Mira. Uy, qué linda. Qué linda foto. Recórtale, pues, visitando el pabellón 4 de la Penny, se parece. El pabellón. Pero en tal caso, sí. Esa fue mi explicación de los sauces. Por favor, pido un aplauso para mi exposición de los sauces. Gracias. Gracias, gracias. Si usted estaba pensando en adquirir una propiedad por allá, ya está bien instruidito y son datos me reales gusta. Y certeros. Ahorita los de Real Estate están así, puta bisuete que se cae la boca. A ver, oh, pero déjame terminar con mi evolución, porque es cierto, yo llegué de Long Island a Sauces 3, no me cambié a Sauces 2. Y de ahí, una vez que, bueno, vino la bendición, ¿no? Se vino mi chiquitín, nació. Tú sabes, esto lo voy a decir y suena horrible. Perdón. ¿Qué vas a decir? No tienen que saber preñar. Porque una vez que... qué feo. Me llevaron a San Borondón, pues, brother. Yo, la mamá de mi hijo me llevó a Sambo. Entonces ella me llevó a vivir a Estancias del Río. Entonces yo de Sauces, toda mi vida Sauces, ¡pum! A Estancias del Río. No, dejaste preñada a la bebé. Te vas a vivir a Estancias del Río. Y yo, ¡qué castigo! ¡Listo! Y me llevan a Estancias del Río. Puta, ya en la garita me decían claro. Don Bisuete, adelante, no Boy. Me juzgaban. Los bodies ya me abren. Una garita con pluma eléctrica. Puta, en la garita de mis sauces es con el guardia haciendo así el cabo. La soga, el cabo. Pero hay garita así también. Pasa. Claro, en mis sauces hay garita. Alex, sí tiene garita. Tengo garita. Y un porque guardia. Porque es un drogo, pero todo bien. Un guardia excelentemente armado con un piazo de palo escoba de este tamaño. Lo lleva en el bolsillo. Qué ladrón, nunca nos han robado ahí. Jamás, porque me le tiene. Mucho. Yo siento que ese guardia tiene ese hack que tú acabaste de decir. Del miedo. Del de miedo. El man es seguro con su palito de escoba. Seguro, el man así. Palo escoba aquí. Y el man, siempre bien parado. Vecino, buenas. Y subiendo su cabo. Bajando y bien para una caseta donde nunca hay nadie en esa caseta porque el man siempre está caminando por todo el parqueo. El man revisa. A veces yo me bajo y lo veo que quiere abrir mi carro. Y yo, uy, la primera vez me asusté. Uy, ¿qué es eso? Comprobando, vecino, estoy comprobando que esté bien cerrado, nada más. O sea, el man comprueba. Tú te bajas del carro y el man te quiere abrir todas las puertas. No está comprobando, Alexito. Comprobando, obvio claro que no está comprobando. Obvio que está comprobando cómo te va a robar en la cara. Si yo le pago para el parqueo, está comprobando. No sé. Eso hacen en Sambo y lo meten preso. ¿Cuánto pagas el parqueo? Pago, agárrate, mi alícuota es de $20. ¿Por mes? Mensual. $20 de alícuota. Iba a decir que cada una adivina. ¿Cuánto pagas tú de alícuota en tu urbanización? Ajá. No tengo idea, la verdad. ¿Qué va a tener idea? No tiene idea de cuánto paga la luz. No, eso sí sé. ¿A cuánto pagas el luz? No puedo decir porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquiera ¿por qué? Dice. Tíralo más o menos. Tíralo más o menos. Un aproximado. Un aprox. Luz. 300, puede ser. Es que claro, la casa ya es más grande. Yo somos como 7 hijos. Pero está barato. 7 splits. Está lanzando un mal precio. Yo sí voy a decir. No, no nos dejas prender el aire todo el día. ¿Tú cuánto pagas? Yo no. Yo en Estancias del Río. ¿Cuánto pagas? Yo pagaba 460, así casi 500 a veces. Claro, en servicios básicos, en luz y agua. Uh-huh, solo en esas dos. ¿Pero por qué? Porque ya, pues a Don Huevas no lo llevan. Yo aprendí hasta 3 días que venía. Y yo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué castigo! Llego, casa con piscina. ¡Wow! ¡Dios mío! Pero vivíamos dos, pues. Y la mamá de mi hijo, yo, mi bebé, así, recién nacido. Y yo así. Pregúntame cuántas veces me bañé en esa maldita piscina. Nunca. Me bañé 2 veces. Es un mito tener piscina en la casa. Nadie la usa. Nadie se mete. Pero pagas agua como estúpido. Pagas luz porque el motor maldito, la bomba de la piscina se prende a cada rato. Todas las luces se prenden en esa casa. El aire acondicionado para el bebé, para que no se dé calor. Y yo pagaba, pero en servicio básico me sacaba la madre. Pues como $500. Tienes que aprender porque...
O sea, cuando yo vivía sola en el departamento, yo cada vez que me iba más de 5 días, yo apagaba todos los breakers. Bajaba los breakers. Claro. Bajaba los breakers. Yo soy súper tacaña, en verdad. Y en la luz sí, era... Increíble. Sí, eso en serio es en verdad, no es broma. Y en la luz era... O sea, en España creo que es más caro que aquí. Ah, estás hablando de cuando vivía sola en España. En Barcelona. Sí, yo viví 3 años sola en Barcelona. ¿Qué? Y yo así, yo imaginándome, ¿dónde habrá vivido? Sí, yo también. No, en Barcelona. Sí, yo sí. No. Y okay. No, fue, era horrible, mierda. Todos los claro, meses. Obvio que martirio vivir en Barcelona, pues no, maricón solo. Pues, no. Era difícil emocionalmente, pero era increíble. Yo estoy muy agradecida a esa oportunidad que tuve. En tal caso, yo estoy muy agradecido de que me llevaran a vivir a Estancia del Río. Un saludo a tu ex-suegro. Yo también estoy agradecida de vivir en las Villacruz. En Villacruz. Es bonito. Es bonito. Donde tú vives es bonito. Ahorita han puesto un portón como de película blindado, de zombie. O sea, hoy tenemos... Es blindado. Blindado. Y ya es eléctrico todavía. Es eléctrico, ¿no? Ya. Qué se abre lindo, solito. Así. Mira, la gente que se demora 3 horas en abrir esa hueva. O sea, si viene un ladrón o un hijo de puta que nos quiere matar, ya nos agarra. Exacto. Pero ahora, ¿qué pasó? Bello. ¿Qué pasó conmigo? Se acabó, obviamente, ¿no? Rupturas, cosas de la vida. Se acabó mi relación con la mamá del bebé, alias la mamá del bebé. Y ya, pues yo me salí, pero me fui a vivir a Entre Ríos. Y Entre Ríos... Al frente de mi casa, fíjate. Mira, solo. Sí, solo, solo, solito. Vivían aquí. Así. Este era mi departamento. Un mundo aquí ambiente. Baño, ¿tenías un roommate? Sala, no solo. Baño, sala, cocina, comedor, salón de juegos, todo. Todo era esto. Así. Yo vivía en un huequillo. ¿Tú lo, no lo conociste? No, nunca. No. Ya. Entonces, ahí yo viví casi 2 años y yo decía, bro, vivo en Entre Ríos, pero era una cueva, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué me pasaba con Entre Ríos? Era chévere, era mixto Entre Ríos sí. Porque tiene tienda. Entonces tú sales caminando y compras, hay una tienda, claro, hay, está, hay un Nelson, caserito. Está la papelería. Ya, por último, Nelson, esta papelería, bla, bla, tu iglesia, la misa, ay, te todo, tienes que disfrazar todo. Para ir a misa, por supuesto, porque iban solo los niñados, bla, 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 y todo. La Santa Teresita, tú ibas, la Santa Teresita. Entonces, ah, precioso, bello, pero no, algo me hacía falta. Ya me cansé de ahí, me regresé a Sauces 2. Yo volví, sí, güey. Pero Sauces uno siempre vuelve donde fue feliz. Uno siempre vuelve donde fue feliz, con bala o lo que sea, pero fue feliz. Sí. Y ahí es maravilloso porque yo llego 3 de la mañana de un show o un evento y encuentro el que pollo comer. Abierto, la pollería abierta. Encuentro, papi, pollo, tacos, chaguarma, eso es lo que yo no soporto todo. De San Borondón, que así es lo único que está abierto, McDonald's. Que me encantan exacto. Los nuggets, pero... Me encantan los nuggets, pero yo quiero que sea una ocasión especial, ¿me entiendes? Como que... Uh-huh. Pero bueno, pausa. Aunque la comida de la gasolinera es deliciosa. Es bueno. Listo tiene el hot dog, maldito. O sea, Listo en el mercado son 9 para y Sweet and Coffee está abierto también esta tarde. ¿Sí o no? No sé. Ah, no. Sí, yo creo que no sí. Saben. No sé. No, yo creo que sí. Pero hay nachos con sí. Queso, te puedes comprar tipo así, yo qué sé... atún, o sea, que venden ahí atún. Claro, las cosas de la gasolinera. Sí. Cuando yo vivía en Estancia del Río, eso era lo que a mí me cabreaba. Iba a cocinar, que decía, bum, bum, falta cebolla. Agarra el maldito carro. Coge, anda, ni en vuelta, Nelson. Porque si pides una cebolla te cuesta $5 pues, por Nelson. Entonces, no, agarra, ándate al Supermax y al Hipermax, bla, 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 bla. Era horrible, o sea, no se te podía acabar nada porque no tenías a la mano nada que comprar. Sí. Entonces, eso es terrible de San Borondón, pero bueno, ni Sauce, nada, lo cambio, no lo cambio. Oye, pero nada. Las ciudadelas, por ejemplo, en mis ciudadelas también tenemos todo adentro en la ciudadela. Porque pero son ilícitas. Como en Puerto Azul. No, a ver, en Puerto Azul. En Puerto Azul ya están... sabes que en la 1015 tú sabes que ahí está la tienda. En la 14, en la 1413 está la man que te hace las uñas. Y tienen grupo de WhatsApp. Obvio, pues. ¿No? Vecinos. Mira, hay unos. Mira, vecinos, hay, Villa Vecinos Club. Hay unos vecinos que venden comida. Escuchen eso. Sí, los grupos, o sea, hoy hay bollo, Bessy. Mira, aquí lo va a hacer propaganda. No, sí, mira, se llama Vecinos Matantojos. Entonces los manes te mandan. Oh my God. Invítame a ese chat. Mira, Pepito Full. Mira esto lo que venden. A ver. Lo que venden en mi ciudadela. Uy, qué rico. Qué rico. Los manes te mandan, ya están listos. Y te lo van a dejar a tu casa. Hoy tenemos tonga. En la 1014. En la 1014 hoy hay tonga. Y mira, mire cómo se llama. Burger, cuarto de libra. ¿Qué vas a saber cuarto tú? Bingo. Oye, ¿no hacen bingo? ¡Gran bingo! Sí, hay. También hacemos bingo. Hacemos ferias. Amo los bingos. Hacemos todo. Me fascina. ¡Ah! Amo jugar bingo. Es decir, ¿te gusta el bingo? Me encanta el bingo. Muy bien. A ver, un gusto tercermundista que tenga Lu. En la comida.
¿Pero cuál? ¿Cuál ha sido? A ver, ¿cuál ha sido el plato más... en español. ¿Cuál ha sido el plato más cholo que se ha comido Luciana Gushman? Cualquiera de los que venden en la playa. Me encanta el caldo de salchicha de un hueco en la Aurora. Caldo de salchicha de Yulan. El de Yulan es riquísimo también, pero... De ahí hay un encebollado que se llama el gato pelucón, que es súper rico. Sí, súper, debe ser mundial. De ahí, no sé. No, la pregunta es, ¿dónde Luz sale en las noches? ¿A ella dónde va? Esa es la excelente pregunta, amigo. Vivi, para que vuelvan a hacer un meme de Luz. Porque no, cada pregunta de Vivi es un meme. Yo no salgo mucho, tipo, así como que... Pero cuando sales con amigas, ¿cuál es su spot? Acorde. Aquí en Arcos Plaza. Acorde. Pero más que nada es tipo comprar cosas en el súper y ir a cocinar una casa. ¿Sabes que a mí me pasó lo que te pasó a tú entrar en Acorde? Nosotros. Hemos intentado entrar a Acorde 87 veces. Y mira, la vez que yo pude entrar, este man del guardia me dice, ¿cuántos son? Y yo, somos tres. Tiene reserva. Hay un consumo mínimo de $36. Y yo, ok, está bien. Conversenlo con sus compañeros. Y yo, oigan, hay consumo de 36. Sí, ya, todo bien. Ábranos la puerta. Nos dejó ahí tonteando. Claro. Y dijo, un momento, por favor. Entró, fue a buscarla, yo qué sé, la administra, la sacó y dijo, buenas. Y yo, sí, queremos entrar. ¿Tiene una mesa para cuatro? Sí, claro, pase. Pasamos y yo le pregunto al mesero, ¿aquí hay consumo mínimo? Y me dice, no. Tú te puedes tomar un cóctel y te vas. O sea, me vio cara de pobre. ¡Claro! No nos dejaba entrar. O sea, mira, yo aquí en Honor a la Verdad, y si nos están escuchando, acorde a este tema. Por favor. Acorde al tema. Yo con Vivi, sin Vivi, con más gente, todo, he intentado entrar como 5 veces. Qué increíble. Y no es que no me dejan entrar por mi facha, no. Porque uno se disfraza para ir allá. Pero por alguna razón ellos piensan que uno no tiene para pagarse un maldito cóctel. No, siempre está súper lleno los fines de semana, pero podemos ir. Somos amigos, acorde, somos amigos de Luciana Gushman. O sea, ya vamos a intentar. Mi último intento va a ser con Lu. Sí. Para poder entrar y conocer, porque la gente maravillosa se toma sus fotos borrosas, que vienen con el paro de que no, Asteri, borrosa, maldita, con se te cuadro, tiembla la maldita mano. Y con el cuadro de Eduardo Maruri atrás, pues. Que tiene un retrato de Eduardo Maruri. ¿En serio? Maruri. Sí. Yo no lo he visto. Que está con el cabello largo, el más así. Ese no es Eduardo Maruri, es un cuadro gris. Es Eduardo Maruri. Es un cuadro. Yo supe que era un cuadro de Eduardo Maruri. ¿En serio? Sí. Lo pintaron y lo pusieron ahí. No tenía idea. Sí, mira, ya lo busqué. Eduardo Maruri yo es como siempre pensé su que Dios. Se parecía a Eduardo Maruri. Esa chica se parece a Eduardo Maruri. Yo pensaba que era como una chica. Que la pinta de Eduardo Maruri va acorde. Va acorde. Al lugar. La verdad que sí. Oye, la plena, hablando aquí entre paréntesis, ese más, mira, ahí se ve clarito ahí la. ¿Qué cosa? La clase es también. Uno nace, yo creo. Ese pana se pone un trapo encima, mi trapeador de la casa, y se lo ve bello. ¿Ese es el cuadro? Ese es el cuadro de Eduardo Maruri. A ver. Ese es Eduardo Maruri. ¿Es Eduardo? Haciendo una pequeña mueca. Cuando está con el cabello largo. Así ¿qué? Es. Y es real. A ver, no, dime que tiene. O sea, no es que está se parece. Escrito es Eduardo él. Maruri. Es él. Porque yo me acuerdo cuando Eduardo Maruri vino, él subió una foto. A ver. Él subió una foto como, miren el cuadro, como soy yo. Ahí está. No tenía idea que era Eduardo. Siempre pensé que se parecía a Eduardo. Oye, Lu, ¿tú crees? Una pregunta seria. ¿Tú crees que me dejen entrar acorde si yo voy vestido con esta elegancia? ¿Ah? ¿Eres barcelonista? No, obvio que no. ¿Entro? ¿No? No. ¿Por qué? La traza. Si fuera de Melec, chance sí te dejan entrar, pero de Barcelona. Con esta elegancia no me van a dejar entrar a ningún lugar. Yo creo que no. Mijo, hasta ahí ni tu amigo soy paro. Solo porque eres barcelonista, nada más. Me la voy a poner, pero me la voy a poner bien, como se debe. Pero con elegancia, caminando, ¿me entiendes? ¿Qué hace este man? Así se usa esta camiseta. Así se usa esta camiseta. Aprende, mija. Hueputa, los trabajadores de mi casa. Así se la ponen. Los que van sin camiseta se la ponen así, yo he visto. Afuera del estadio. Así. Así ha visto Lu. ¿Ah? ¿Así me llevas acorde? No. Tú sí tanto. Me llevas acorde, dime así, la plena. No, así ni te saludo, hijo, qué miedo. ¿Cómo ves? El ídolos. Esta gente, ¿tú qué te vas a haber topado en tu vida con gente así? ¿Yo? Sí. Esa es la actitud para que no te roben. Esa es la actitud para que no te roben, así es. Bien hablado, bien hablado. ¿Eres MLCista, imagino? No, yo no tengo ningún equipo ya aquí en Ecuador. Ah, en Ecuador. No, espera, pausa.
Chicos. No, no, no se hincha de nada, en verdad. Yo ya le pregunté. Real Madrid desde la cuna. Amo el fútbol. Me encanta el fútbol. Siempre me ha gustado. No tuve mucha opción por mi papá, pues, desde chiquita. Y mi papá, que una vez prendí la televisión, vi una entrevista y me dice, tu papá está en la tele, la prende. Y mi papá, sí, bueno, yo quería que mi primer hijo sea hombre. Y yo sí, viendo la entrevista. Traumada, traumada para siempre. Pero bueno, desde chiquita mi papá me llevaba a ver partidos de fútbol de la B, de la C. O sea, me llevó a ver de todo. Entonces, siempre me gustó el fútbol y siempre fui de Melec. De ahí me cambié por unos años a Barcelona. Y me cambié a Barcelona y ya después ya me da vergüenza regresar a Melec, ¿me entiendes? Claro. Que obviamente en el fondo... Una falta de respeto. Yo apoyo a Melec siempre, pero también me pasa que he tenido muchos amigos que juegan en Barcelona y quiero que ellos ganen. Por ejemplo, Gabriel Márquez. Obviamente voy a querer que Gabriel Márquez... ¡Ya quítate esa huevada! Estoy escuchándote. Obviamente voy a querer que Gabriel Márquez gane o Matías Oyola o Burray. Como que cuando ya son amigos de la familia, tú ya quieres que le vaya bien al equipo, pero porque sea a ellos. En cambio, de Melec, yo no conozco a nadie, o sea, de los jugadores. Bueno, sí los conozco, pero no hay ninguna amistad de por medio. Es verdad. Ahí sí tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, a ver... Yo soy barcelonista. Digo que soy barcelonista porque mi primera experiencia en un estadio fue en Barcelona. Y fue vacancísima. Después una marca me llevó a la Noche Amarilla y fue vacancísima. Entonces, por eso, ahí me regalaron incluso esa camiseta. Yo no me la compré, me la regalaron. Y es la original, ¿oíste? Y después, como para rematar mi fanatismo con Barcelona, yo tengo un amigo que se graduó en mi mismo colegio, Unidad Educativa Paul Ribe, atrás de la Academia Naval, recuérdenlo siempre. Fernando Gaibor. Tengo grabadito aquí. Fernando Gaibor. Obvio, marido. ¿Qué marido? Me cae súper bien. Allá. No, mi amigo. Allá. Entonces, Fernando Gaibor, panísima mío, y se graduó en mi mismo colegio y todo, y el man ahorita está en Barcelona, y tú dices, ¡bacán! Una razón más para ser barcelonista. Así es, bueno. Ahora sí, yo pienso que es hora de despedirnos. Pero él fue de Melec antes. Claro, él era melecista y todo, pero ya, pues ahí nadie me había llevado a ningún lado. A ver, antes de terminar, vamos a hacer un jueguito. Me encanta. No le coman, no, este no nos va a meter en problemas. No, ellos nos van a decir... Sí, ellos dicen las letras. Con esto, por favor. Señor, la voz. Esa es la voz. Señor la voz. Señor la voz. Voz sorbito. Sí. Tienes que hablar así, loco. Tienes que hablar, brother. Claro, loco. A ver, vamos señor a jugar Sorbito. Chantón. Señor Sorbito, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Ahí está bien, en un lado. Como el espejo de Shrek. Ahí está. Es como la guerra de los sexos. Con la guerra de los sexos. Señor Consejo. Señor Consejo. Señor Consejo. Qué risa. Muy bien. Vamos, señor Consejo, usted nos va a dictar. Vamos a jugar Chantón. ¿Pero en qué consiste este Chantón? Tenemos, para completar, obviamente la letra que nos va a decir la voz Sorbito. Y tenemos nombre... Marcas de ropa, alcohol, comida y programa de TV. ¿Ya? De acuerdo a lo que nosotros, nuestra crianza, nuestra televisión, bla, 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 lo que querramos poner, lo que tenga uno en su mate. Estoy nerviosa. Así que vamos. Estoy nerviosa. No podemos demorarnos una vida, así que pilas. No, el que primero dice Chantón, el que primero termina. Así es el sí, juego. Así pero no es. Son para me la mano uno, para me la mano dos. Ya, primera letra. No, ajá, no es para me la mano. No contamos para me la mano uno, dos, para tres, no. Carro, es de no. Una. ¡Para, Chantón, una! Chantón, ya, para. A okay, Chantón, okay. Paramos. Y listo. Gritamos como unas perras locas. Ok, ya. Dale. Todo! Ya, Lúdico cuenten, uno, dos, tres. No, pero le falta la letra. La letra. Por eso, que cuenten ellos. Uno, la voz, a ver, Sorbito. La letra, voz, Sorbito, danos la letra. M. ¡Párame la mano! Muy bien. A ver, empezamos con M. ¿Nombre? María. Maricela. Maribel. Uy, gracias a Dios. 100. Tenemos 100. Muy bien. ¿Marcas de ropa? Moncler. Marathon. Aquí podemos ver lo mejor de dos mundos. ¿Cuál es tu marca, Lu? Moncler. ¿Tu marca? Marathon. Mierda, yo pensé que yo estaba mal, pero tú? Mira, me sorprendo yo mismo. Mango. Ay. Bro. Wannabe Ponce. Así es. Alcohol. Margarita. Ay, yo también. Chucha, margarita. No puse nada. ¿Tú también 50, margarita? Sí, ponte 50. 50. Cero. Comida. Puse matambre. Qué rico, no, yo no puse nada. Menestra. ¡Uh! ¡Qué rico! Bueno, 100. Bueno. Programa de TV.
Modern Family. Oh, wow. Pero Modern Family. La Marathon se fue a ver Modern Family. No, no puse nada. Mis adorables entenados. Ah, ese es buenísimo. 100. Aquí yo quería poner la de mi hermano fantasma. 100. ¿Cómo se llamaba esa? ¿Qué dice, güey? No sé qué ya, es. Bueno, X. Bueno. Vos orbito. Otra al letra. Al final hacemos la suma. Ya. Yeah. Vamos. Siguiente letra. Vos orbito. Letra P. Pésame. Marca de ropa. Ay, no sé. Ay, no. Ya. No terminen, chicos, no terminen. Esperen, alcohol, ¿hay alcohol? Sí. Sí. Comida, no hay comida con la P, mierda. Marca de ropa, maricón. Chicos, sopleme una marca de ropa por allá. No le soplen nada, carajo. Programa de TV, mierda, nadie ha hecho un maldito programa de TV con P. Oye, sí, ay, ¿quién es lo comunicó? No. ¿Sí, y que yo termina? ¡Ya, párate! Esta vi bien. Programa de TV, novia. Estoy hace rato en programa de TV. Bueno, nombre, Pedro. Pedro. Paola. Tía Paola. ¿Cuánto es 50, tía marca Paola? De ropa, Pepe Jeans. Uy, yo también puse Pepe Jeans. 50. ¿Y qué es ese hueva? Es una marca que está súper como de moda. No, pausa. Yo puse Pepe en nombre. No sé por qué dije Pedro. Puse Pepe. 100. Pesó. O sea, porque Pepe leí Jeans. Pedrito Coco, pero lo taché y puse Pisco Sour. Pepe Jeans es una marca de jeans que te cuesta como $200 solo un jean. Y pero está como... tiene el peor nombre del mundo. Pues suena a los jeans de Pelileo. Marca de ropa, Polo. Muy ajá, bien. Plena, está bien. Gracias. Alcohol, Pisco Sour. Pedrito Coco. Piña colada. Yo taché a Pedrito Coco porque sabía que alguno le iba a poner. Piña colada. Wow, comida. Papas al horno. Pez al limón. Puré con carne. Qué rico. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no pensé en pescado? Lo mejor de dos mundos. ¿Qué dijiste tú, Luis? Pez al limón. Pez al limón. Pez al limón. ¿Y tú? Limón. Yo. Puré con carne. Un pescadito ahí al limón con ajito, rico. Pero un pescadito con un limón, wow. Y programa de TV, no puse nada, cero. Pedro era el escamoso, pues. La loca, bien. Al final hacemos la suma, pila. Ah, yo quería poner el programa de Polo Vaquerizo, pero no me acuerdo, no iba a poner Polo Vaquerizo programa. Última letra. Vamos, a ver. Ay, vos orbito. Última letra, L. L, Dios mío. Marca de ropa. Madre. Facilito, dice por allá. Hazlo tú, pues, hazlo tú. Ay. Chamadre, Byron. Programa de TV. Programa de TV. Programa de TV. Me joden, programa de TV. Chucha. Ay, marca de ropa, chicos. Escucha, alcohol con L. Solo me falta alcohol. Alcohol con L. Yo soy el peor. Programa de TV, no sé qué poner. Programa. Marca de ropa. Chicos, sopleme una marca de ropa. Madre, ¿por qué no tomo? Alcohol. Label. Hágame valer el blue. Maricón, invéntate. Hazme valer el blue. Invéntate. No, Label Blue, lo digo en inglés anglosajón, no. L, no sé, no sé un programa de tele. ¿Dí? Alcohol, mierda. Tienen un programa. Lu. ¿Puede ser una peli? No, programa de TV. Es que yo no veo programas, yo veo pero películas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vámonos, se acabó el programa. Marca de ropa. Mierda, alcohol. Chicos, sopleme una marca de ropa. Ya, avisen cuando termine. Pero si ya terminaste ya. Sale de aquí. Chá madre, ya cero, porque no sé marcar. ¿Cuánto? Nos damos 10 segundos. ¡Ya! Párame, ya. Ya me acordé. Vale, paloma, completa el acto. Ya también, ese valí 3 atados. ¿Nombre? Liliana. Laila. Lucy. 100. Obvio. Marca Louis Vuitton. ¿Ves? Cero, no tengo. Lily Pink. ¿Qué es? Me suena. ¡Ay, la rosadita! La que, sí, la que vende en muy mucho, creo. No, o sea, es Lily una Pink tienda es de esos tenis y cosas. Alcohol. Lo mejor de dos mundos. O sea, tú sí. No entiendo cómo no pusiste ese alcohol. Un Long Island. Yo también puse Long Island. ¿Tú? Las Bielas. ¿A qué?
Es válido. Te la doy. Mira, ustedes decidan, ¿me la dan? Yo te la doy. ¿Vos, Sorbito, no me la das? No. Negativo. Negativo, ya. Vos, Sorbito. Bueno, que soy yo 50 en Long Island. Entonces, comida. Cero. Longaniza. ¿Tú? Limón con bollo. ¿Qué? Alexito, eso no es una comida. Sí es comida, porque el bollo... A ver, a mí me gusta el bollo con bastante limón. Entonces quiere decir que yo le pongo más limón que bollo. No, eso no se vale. Eso para no mí, es comida. Tú no dices... limón, pescado al limón. Yo también entonces en comida iba a poner... la cena. Maricón, tú no... O sea, limón con bollo. Maricón, tú no vas donde la seño y no le dices, deme un limón con bollo. Sí, no le hagas, no. Véndame un limón. ¿Tiene no, bollo? Cero. Ponte una cero. Huevada. ¿Tú qué pusiste, Vivi? ¿En comida? Longaniza. Yo puse lentejas. Wow. Es que ella es salami, pero esto es seguro. Programa de TV. Me las cagué, hijo puta. ¿Qué? Yo, la banda. El que está en Netflix ahorita, que hacen como que cantan y... Ah, ese el que estaba Johan Vera. Exacto, exacto. Chicos, no. Yo puse 100. Las Marías. ¿Qué es eso? Se ahorita inventó. Las se inventó. Juanas existen, las obviamente Marías no. Obviamente que existe uno que se llama Las Marías porque voy, es muy probable. Sí, hay, pero va, eso es inventado. Te inventaste. No, no. Las Marías son las galletas, te vas a la mierda. Miren, ¿cuáles son las Marías? Aquí está. A ver, googlea y pon las pruebas ahí. Las pruebas. Aquí está. Las Marías en Google. Serie. Aquí están Las Marías. De TV. Ah, no. Ah. Ha sido Las Juanas. No, no, chicos, olvídense. Cero. Cero. Yo puse... Las Tardes Son de Carolina. Lo mejor de dos mundos. Qué bestia, Las Tardes Son de Carolina. Programazo, sí saben, dato extracurricular. Yo bailé en Las Tardes Son de Carolina. Mentira, cuando no tengo idea de qué es eso. No, tú ni nacías, creo. Yo bailé cuando estaba en el colegio. Les voy a pasar ese video. Escríbanme para pasarles y que lo pongan aquí. Pásalo, o sea, ¿no lo tienes? Sí, sí, lo voy a pasar. Lo voy a ver, pasar. No, ya, una más para desempatar. Suma. No, no, es que hay yo que sumar. Son tres. Vamos, suma. 50, 100, 100, 50, 300, 3, 1100 3, 50. Tienes que sumar así y después así, ¿o qué? Ya sumaste. Ya sumé, sí. 1100. 3, 50, más, 500, más 100... Uy, ya me perdí. 100. 450. 100, 200, 300, 400. Uy, qué bien, soy una máquina. 5, ah, con números, de números, hábleme con números. 100, 200, 300. Esparta, dices Esparta. 400 más 300. 700. 7, más 450. 1100. 1150. Me ganaste por 50. ¿Tú? Yo tengo 1150. ¿Perdón? Pa, 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 pa. Perdió Lu, pero por mira 50. Qué lindo. Hemos descubierto. Sí, ya, desempata, una más. Desempata. ¿Con quién? ¿Estamos bien? ¿Tú también? No, yo también. Vamos. ¿Cuánto tienes tú? Lo mismo. 1150 sí, y yo 1150. 1100. Vamos. Desempatemos, vamos. Vamos. Esta es la última. Confirma, vos Orbito. La letra C. C. Hijo de madre. Fuck, fuck. Esos son buenos los jeans de fuck. Chucha. Qué verga, ya valí verga. Marca de ropa. Alcohol. Programa. ¿Hay programa de TV? Programa de TV. Chucha, no. Háganme valer en contacto, pero quítenle en. En quítenle en. No me hicieron valer en el Lula Bell. Chucha. Chucha. Caster Chef. Chucha, no hay con C. Hay Chucha, estoy en blanco, chicos. Ya, párame. Ya puse cualquier hueva. Ya, lo para. Ya, para. Luz no para y escribe feo de paso. Bájenle puntos por escribir horrible. Ya, a ver. Nombre, Carla. Carolina. Carla. Chucha, Alex. Madre. Marca de ropa. Calvin Klein. Carolina Herrera. Caspers. Caspers. Bien, debe haber puesto Carter. Es que iba a poner Cartier. Calvin Klein, pero igual. Gracias a Dios. Alcohol. No sé si es. Cerveza.
Ay, ¿tú? Cerveza con C. Ay, es verdad. ¿Tú? Yo, Californian. Yo una vez me tomé un cóctel que se llamaba Californian. ¿Existe un cóctel que se llame Caramel Sour? No. Chucha. O sea, tiene más nombre de cóctel que el mío. A ver, voy a googlear, voy a googlear. Yo me puedo inventar una horita y ponerle Splendor Sour. O sea, es que tampoco es no es así, tiene que ser algo más es general. Que tampoco es así, pero hábleme si con cierto, números. Tienen que ser tragos señora más generales Armijos, que encuentres. Hábleme con números. A ver, yo te digo. Sí, ¿viste? Hay cóctel California. Es que sí hay, obviamente, ahí pero está, es una receta que California. No encuentras en cualquier lugar. Pero sí es hay. Licor, es no alcohol. Es que tú vas ahorita a un restaurante y pides Monte 100, eso. Es alcohol. Pero si esto existe. Todo no existe. Quiere perder, pues. Existe. Claro, todo existe. Lu cóctel. Comida. Comida. Caldo de salchicha. Cangrejo. Yo choclo. Uy, qué rico. Ay, qué un choclito bien, asado. Qué rico, me dio. Programa. Cero. ¿Tú? Puse conectados. ¿Qué es esa huevada? Obvio que existe. Es que esa mal dice algo. No, es que eso no existe. No, ya me inventé. Ya, sí, sí, inventó cero. Me inventé cero, cero, cero. Carizando. ¿Qué? Si existe conectados, mira, por ahí. No, por no, ahí, pero es un programa de YouTube. Es por una ahí producción. Esas páginas de Vito TV. Producción mental, odio, que existe. O sea, caso cerrado. ¡Mierda, mierda, caso cerrado! Casa, no sé. De casa en... Ah, no, eso escondé. Hágame valer la D. 300, 400... 450. Sí. ¿Y tú qué pusiste en programa de TV? Kat y Sam. ¿Qué es eso? El de la de iCarly. Sam hace un programa con Kat, la de Victorious. Es verdad. Mierda. Chicos, creo sí, que se conecta. Pero en internet. 100, no, 100. Cero. ¿De 100. Dónde? Programa de TV. Sí, conecta. No. Conecta. ¿Y qué es eso? Vamos. No, eso es trampa. No, no. Televisión Nacional de Chile dice, ¿qué chucha tú vas a ver eso? Es verdad, pero de chiripa te salió, no, maldita. Dijimos que tenían que ser experiencias de nosotros, programas que veíamos. No, no. Retroceder, sí. No se picados. Démela, démela. A ver, ¿cuánto, va? ¿Cuánto? Yo 450. 100, 2, 3. ¿Qué gané, pues? 100, 350. 400, 500. Si sí, tú, 350. No, tú no, ya te gané. No habías puesto nada en... Tengo 1,450. No, ya te gané yo. ¿Y tú cuánto tienes? Yo 1,550. En esa saqué todas 100. Así que ya te superé. ¿Cuánto tú sacaste? Ya gané yo. Primera, segunda, tercera. No, yo quedé segunda. Yo tengo 1,550. Yo tengo 1,450. Perdedores, losers. Bueno, está bien. Esto ha sido todo. De repente jugamos, hicimos de todo. Ya sabes, la explicación de sauces, todo. Últimas palabras que decir, chicuelas. Nos vemos el próximo jueves para seguir riendo, disfrutando. Así es. El sorbito de opinión. Y de repente se hizo esto que, pues, canela íntima. Sí. ¿Qué? Sorbito íntimo. Sorbito íntimo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos el próximo. Y comenten qué quieren que hablemos el próximo capítulo de Servito. Oh, sí. Sí. Oye, los comentarios. Tengo una propuesta. Podemos poner un box de preguntas para que la gente... La voz de Servito me está hablando. Producción. Que se suscriban a nuestro canal, obviamente. Canal Suerte TV. Gracias. Para, y pongan la campanita para que sepan cuando ya subamos y video nuevo. Y que la suerte te acompañe. Este es el cuarto programa. Hoy jueves, cuarto programa. Pueden ver los miércoles a los chicos de Si Somos también. Paralelo B. Sí, para, al paralelo B. Cuando se sientan más malcriaditos, más maleantes, pueden ir para allá. Si yo ya estoy a punto de pasarme al paralelo B. No, ya aguanta. Ya. ¡No! ¡Chao!